genetic resources are the basis of agriculture. They're very important because all traits that are needed in the future already exist somewhere in the plants in the collections of genetic resources. Any new insect, disease, or environmental problem that comes along in the future will find the answer to those already within some of the plants in the collection of the genetic resources. You just have to go there and screen them and find them and breed these traits into new varieties. It would be impossible to do this out of the air. You have to go and look for them in the existing resources. Una multinacional tiene que tener un volumen grande de semillas para poderla producir. Nosotros más pequeños podemos producir volúmenes más pequeños y localizar, ¿no?, en esas zonas. Entonces, es una manera de llegar a una necesidad local. Bueno, para nosotros la producción de híbridos de maíz no sería posible si no tuviéramos el germoplasma del CIMIT, ya que nuestros híbridos están formados con esas líneas. No podríamos existir. Entonces, el tener Masagro, tener el CIMIT, o sea, a mí me da mucha solidez o mucha confianza en que podemos salir adelante. Tengo mis expectativas bien altas respecto a poder seguir adelante, trabajar con la gente que son los especialistas y pues continuar trabajando para crecer. That's basically what CIMIT and other CGIAR centers have been working on and will continue to work on it. So a good example is the Wheat Yield Consortium. 36 partners worldwide, top class, all universities work together with CIMIT to find solutions, making wheat more photosynthetic. That means it grows faster, it takes in the sun more, the stem gets stronger, so it doesn't break because it has too many kernels on its top. And that would then translate into higher yield, and you can translate that into agronomy and agriculture. Se parece al de nosotros, es más grande el maíz. Entonces yo le dije, mira, este maíz sí me gusta porque tiene más vista, le gusta más grande el grano. Les puedo decir que no tengan miedo a los cambios, ¿no? Que los cambios siempre son buenos, que uno nunca deja de aprender. Masagro creo que toca varios de estos puntos. Sobre todo el de sustentabilidad, ¿no? Tener un campo sustentable, el que se genere menos erosión en los suelos. Obviamente preparar a los técnicos que lleven a hacer posibles estas actividades, que viene bien a ser la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades, ¿no? Nos interesa que el productor no nada más aplique las técnicas por aplicarlas, que se prepare, que las entienda y que salga de él posteriormente el aplicar estas técnicas.